esas palmas. Dale, Guille. A todos, a cada uno de ustedes. Si tú supieras
cuando estás cerca de mí, te desespero. No te imaginas lo mucho que te quiero. Cuánto te quiero, cuánto te quiero. Si tú supieras que aún percibo el aroma de tu piel, y aunque lo niegues, lo sientes tú también. Hacer casarte con otro, y yo no puedo evitarlo. Miras vestida de blanco, y yo estaré hecho pedazos. Hacer casarte con otro, y yo no puedo evitarlo. Que llenará este vacío de amor que tú has dejado en mi corazón. Dios mío, hey, hey. Solo despierto, siento que estás en mi cama esperando por mí. Si no tuviera sido, yo sería tan feliz. No dejaría un momento que se te enfríe la piel. Y aunque ese hombre sea tu dueño, no significa que te ame más que yo. Y no, donde quieras, provoca mi llorar el amor. Donde quieras, besaré tu cuerpo hasta que explote esta pasión. Cuando quieras, donde quieras, siento que mejor prefieras. Cuando quieras, donde quieras, provoca mi llorar el amor. Cuando quieras, donde quieras, besaré tu cuerpo de punta a punta hasta que explotes de locura y de pasión. Hey, ¿se acuerdan de esta canción? Todos juntos. Hey. Como pedazos de cristal, todas quebradas, así me dejas mis pobres alas. Seguramente es la costumbre que tú tienes. Me quitas todo, no me das nada. Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas. Si otros malos amores lavaron espinas, muy difíciles de sacar. Conmigo ya no, ya no es necesario que me sigas lastimando. Por favor, aléjate. Estas ocasiones me ha sangrado el corazón, que ya no puedo más. Déjame morir en paz, queriéndote. Conmigo ya. Vamos. Aléjate. Tantas
tantas ocasiones me ha sangrado el corazón. Déjame, déjame. Queriéndote, queriéndote conmigo ya. No. ¡Qué susto! Llegaste tú. Dios mío, gracias por este regalo, Señor. Esto es vida para mí. Esto es puro amor. Si no dijera que lo había pensado, estaba escrito y siempre te esperé. ¿Qué sería ser la poesía y la melodía que siempre soñé? Busqué en el cielo, en la lluvia y en el atardecer. Ese y amén por mucho tiempo, y de pronto en un cristal tu imagen se replicó. Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma. Como flor de una y mil fragancias que va creciendo mi jardín. Llegaste tú, solo tú, como que tú en la madrugada, y como lágrima no programada, como rocío en mi piel. Llegaste tú. ¡Hey! Pensado, estaba escrito y siempre te esperé. ¿Qué sería ser la poesía y la melodía que siempre soñé? Busqué en el mar, busqué en el cielo, en la lluvia y el atardecer. Deseíame por mucho tiempo, y de pronto en un cristal tu imagen se replicó. Llegaste tú, solo tú, y tu risa despertó mi alma. Como flor de un y mil fragancias va creciendo en mi jardín. Llegaste tú, solo tú, como canto en la madrugada, y como lágrima no programada, como rocío en mi piel. Como rocío en mi piel. Como canto en la madrugada, como lágrima no programada. Simplemente llegaste tú. Hasta arrancar de mi pecho este amor perdido.
pedido. En el mismo olvido voy a cantar versos de esta canción hasta arrancar de mi pecho este amor perdido. Una vez más, vamos. Voy a cerrar, voy a ocultar, voy a cantar arrancar de mi pecho este amor perdido, perdido. No se escucha. Hoy, cómo me hacen acordar a un viejo. A un viejo amigo de una vieja banda. Siempre que por ti me preguntan, digo que ya no te recuerdo y siento unas ganas inmensas de llorar. Trato de olvidar mis errores, solo quiero que me perdones. Dime si algún día mis brazos volverás. Te llevo en mí, yo soy feliz, por favor no sufrir, te juro que voy a morir en esta soledad. Te llevo en mí, dime que ya aquel error perdonarás. Castígame, pero no digas que me dejarás, que me digo que ya no te recuerdo y siento unas ganas inmensas de llorar. Trato de olvidar mis errores, solo quiero que me perdones. Dime si algún día mis brazos volverás. Te llevo en mí, no soy feliz, por favor no me hagas sufrir. Te juro que voy a morir en esta soledad. Te llevo en mí, aquel error perdonarás. Castígame, pero no digas que me dejarás y que me dejarás. Muchas gracias. ¿Saben? Todavía los escucho, los veo, trato de disfrutar a cada uno de ustedes y todavía me cuesta creer que por fin ha llegado este momento. Algo que comenzó espontáneamente nos prohibió tantas cosas durante tantos meses que hoy quiero disfrutar cada momento, cada instante sobre este escenario y disfrutar esa gente que siempre me acompaña desde tantos años. Gracias, chicos. La verdad, sin palabras. Gracias a cada uno de los comentarios, así sea por Instagram, en Facebook, que no soy muy bueno en eso. Bueno, en nuestra página, esa donde tratamos de hacer lo mejor,
siempre con la buena de poder estar en conexión con ustedes. ¿Saben? En esta noche hay varios invitados. Justamente una de las cosas, siempre digo que de algo negativo siempre surge y siempre nace. Esto ténganlo en cuenta. De algo bien negativo pueden hacer algo bien positivo. Él es líder de una agrupación muy popular. Un día, a través de un llamado de un amigo que tenemos en común, me dijo: te invito a mi bar virtual. ¿Cómo? Sí, te invito a mi bar virtual. Él fue uno de los que dijo: dale, che, sé un poco más actualizado, copate, así no es la última vez que hacemos estas cosas, hacete algo, así estamos en conexión. Y ahí es como nace Elio el Vaquero Sueldo, mi face personal. Él me impulsó a un montón de cosas. Está acompañado de una bella señorita, la voz líder de esa banda. Fuerte el aplauso para Gastón y Nati. Gracias, buenas chicos. Noches. Buenas noches. Qué lindo esto, la verdad. La verdad que sí. Yo siempre lo cargo, digo, el hombre de las mil gorras y las gafas caras. Así es. Está bien, en la vida hay que darse los gustos necesarios. ¿O no, Nati? Así es. Nati, decime, por favor, déjame decirte, me encanta lo que haces. Muchas gracias. Me gusta muchísimo lo que haces. La gracia, la frescura de la voz de Viru Cumbiero. Esta canción, ¿por qué te invité, mi querido negro, a hacer esta canción? Él está haciendo una producción muy importante. ¿Cuándo sale? Ya en muy poquito, va a salir. Quiero contarles a todos que lo invité a Elio a que cante un tema junto con Viru Cumbierón, pero un éxito de Elio. Entonces dije, yo siempre lo veía en la televisión, No puedo decir lo veía de chiquito porque casi tenemos la misma edad. Entonces, nada, hoy para mí estar acá al lado de este grande, impresionante. El aplauso para Elio, Una eminencia en la cumbia, un gran tipo, la humildad hacia arriba. Y no quiero seguir hablando porque voy a llorar. Gracias, gracias Nati, gracias Gastoncito, Disfrutemos esta canción. Gracias. Esa canción que vos me invitaste a cantar. Así es, ¿parece? Este éxito. Sí, dale. Vamos a compartirlo con la gente. Vamos. Vamos. Palmas, palmas, palmas arriba, vamos. Eso. Eso. Con ustedes, Elio y Viru Cumbiero. ¡Vamos, Vinero! ¡Esa! Vamos a ver qué sale, Vamos a ver qué sale. ¿Cómo dice maestro? A ver. Y no vayas a llorar, nada aliviarás en un instante. No vayas a pensar, eso te va a salvar en un instante. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti. Tú no ves que sin ti ya no podría vivir. Y de qué me ha valido seguir si al final me ha tocado sufrir y sufrir. Tus manos como un simple papel, toda la basura y no sabes qué hacer. Me tienes en tus manos, mujer, teniéndolo todo lo echas a perder. Lo que el tiempo le quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor, porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón. Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste en la batalla a pelear, que me hiciste perder sueño de amor. Ay, total, ¿para qué? ¡Todo! ¡Y lo cantamos todos! ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Sigue!
sigue, sigue. Y las palmas arriba, 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 arriba. Presente Cris Castro. Gracias Cris, mi hermano. El grito de las mujeres para Elio. Vale. Creo que el tiempo le quita el tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor. Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón. Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste perder el sueño de amor. Ay, total, ¿para qué? ¡Vamos! ¿Qué será mi vida sin ti? ¿Qué será si tú puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Mi querido Iru, mi querida Nati. Gracias, Elio. ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido, chicos, con los dos. Sé que están a mil desde hoy temprano. Estuvieron en grabaciones de un programa al cual los chicos están por ahí presentes. Mi querida Mari. Ahí, Mari, presente, Cris, sé que anduvieron corriendo. Les quiero agradecer inmensamente el sacrificio de los dos. Están bancándonos desde horas tempranas. Y brindo por lo que hacen. Bendigo lo que hacen porque me encanta, vos lo sabés muy bien. Muchas gracias. Fuera del micrófono y fuera de las cámaras. En la intimidad, siempre hablamos lo mismo. Así que éxitos, muchos éxitos con esto que estás haciendo. Bueno, muchas gracias, Elio. De verdad, para mí, bueno, se me hizo una nube, porque de verdad que para mí es algo muy lindo, porque yo soñé toda la vida con hacer un grupo. Después de 23 años se me dio de hacer Viru Cumbierón, gracias a Dios y a la Virgen que me iluminó. Y bueno, hoy estamos con Nati luchando, porque estamos en un momento malísimo, pero Dios me puso acá para disfrutar esta noche. Amén. Con todos tus músicos, con vos, con toda tu gente. Y bueno, nada, como siempre digo, decirles a todos que Dios los ama y que siempre está esperando su plegaria, porque de la mano de Dios vamos a salir adelante. Claro que sí, claro que sí. Te quiero, negro. Muchas gracias. A tú. Gracias, amigo. Fuerte el aplauso, por favor. Impresionante, gracias. Esa... podría ser, ¿no? ¿Sí? Para. Vamos. Estas son las cosas bonitas, los lujos que uno se puede dar en la vida. Yo siempre digo que a veces no es todo el comercio, no es toda la plata, son momentos. La vida misma son momentos. Esto es un momento. Y lo quiero disfrutar. Y pensando y creyendo que van a haber muchos más momentos, pero hoy, sin saber lo que va a pasar mañana, quiero disfrutarlo de buena manera hoy. Dije que hay muchos invitados, hay sorteos. ¿A quién le gustaría ganarse algo? ¿Alguna vez pensaron en poder obtener algo que lo han visto en muchos shows, que lo han visto en videos, en fotos? En esta noche vamos a tratar de que esta noche sea única e inolvidable. ¿Sí? Vamos haciendo todo en forma espontánea, como tiene que ser la vida. No sabemos qué es lo que sucede instantes más adelante. No sé ustedes, pero yo la estoy pasando increíblemente. Por eso que en esta noche, manos arriba, a
Arriba, 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 arriba. De mi pensamiento puedo arrancarte. Estás, claro que sí, y en mi corazón te tengo en sueños y cada amanecer evito tu nombre por más de una vez. En tanto tiempo tú me has hecho tan feliz. Sé lo que me hiciste, amor, que no puedo vivir sin ti. En tan poquito tiempo tú me has hecho tan feliz. Vida de la dueñaste de mí. Tú no estás conmigo, amor, yo me siento morir. Vida de vida, me adueñaste de mí. Y cuando tú no estás conmigo, amor, yo me siento morir. Y cuando tú no estás conmigo, amor. Dice que te ama, que sé que te entrega el corazón con la mirada y tú como si nada. Ese que sueña que una canción pueda ablandarte el corazón. Ese loco soy yo, porque nadie como tú me había flechado así, me había pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, solo tú, amor. Solo tú, solo tú, amor. Y nadie te amará como te amo yo. Con este loco amor ya nadie te amará. Solo yo, solo yo, amor. Solo yo, solo yo.
No es cualquier canción. Siempre que tengo la oportunidad de poder compartir esa historia, lo hago. Son esas canciones que llegan a la vida de uno de una forma muy espontánea, pero nunca se imagina, jamás puede y logra imaginarse que puede trascender durante los años y por sobre todas las cosas, en el corazón de aquellos que lo han elegido, aquellos que lo han escuchado. Una noche muy fría, era invierno. Estábamos trabajando sobre un adelanto y surge esta canción. Ustedes ya saben cuál es, pero la gente que está del otro lado posiblemente no. Por eso que en esta noche, románticos, ¡manos arriba! Y me dijo que tú encontraste un nuevo amor, que ahora sí vives feliz, encontraste alguien mejor que yo, alguien que supo amar y que no te hace llorar como yo. Ya lograste olvidar, fue más fácil que decirme adiós. Ahora sí vives feliz, encontraste alguien mejor que yo. Y entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor, si yo no sé olvidar. Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidarte. Por favor, enséñame a olvidarte. Vamos, hey. Románticos en esta noche. Lograste olvidar, fue más fácil que decirme adiós. Ahora sí vives feliz, que encontraste alguien mejor que yo. Y entenderé que no hay amor, pero dime qué hago yo con este amor, si yo no sé olvidar. Enséñame a olvidar. ¡Hey! Dime cómo olvidaste tanto amor así de fácil. Dime qué debo hacer para olvidarte. ¡Ya ven! Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti. ¿Qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz, ven, dímelo. Y si te olvidaste, por favor. Enséñame a olvidarte. Muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué momento! ¿Saben?
En esta noche tengo la oportunidad, gracias Alan, tengo la oportunidad de compartir noche especial. Esta noche quiero que sea nuestra, quiero que sea muy nuestra. Y me parece que en la vida, mientras tengamos oportunidad, hoy más que nunca, debemos disfrutar y darnos gustos. ¿No les parece? ¿Cuántos opinan igual? ¿Varios? Sí, claro que sí. Estamos aquí viviendo, mientras podamos, mientras subsistamos, mientras nos den la oportunidad, vamos a disfrutar esta noche como si fuese la última. ¿Les parece? Wow. En esta noche quiero presentar a alguien que he conocido en estudios de televisión. Luego he tenido la oportunidad de tener pequeño contacto y saludo. Hasta que la vida nos juntó en una producción de un video. Y he conocido, más allá de una buena artista, una muy buena persona. ¿Sí? La verdad que tiene... Yo no puedo hablar mucho de ella porque ya todo el mundo sabe quién es ella. Quiero un fuerte aplauso para la señorita Vero Ávila. ¡A la pipetua! Gracias, mujer. ¡Wow! Prometió venir tuñada, pero me sorprendió. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¡Fuerte el aplauso! Me dijo, venite tipo Helio mujer y acá estoy. ¿Estoy bien? Bien, mirá, encima estamos. Ay, verdad, mirá, sin pensarlo, Me composé. Toma mate. Gracias. ¿Cómo estás? Gracias, bien, muy feliz. Gracias por esta invitación hermosa en estar en este show en el Día del Músico. Así que fuerte los aplausos para toda esta banda hermosa. Para Helio también, gracias. Felicidades. Sí, es verdad. Es verdad, justamente por no estar en esos detalles, nunca con la gente de la producción, que a propósito quiero agradecerles inmensamente a todos, a todo el teatro, porque la verdad que cada uno de ellos, a pleno, una atención increíble y una predisposición por sobre todas las cosas. Juli, Fede, Guille, bueno, está toda la banda, ¿sí? No me quiero olvidar de nadie, pero están las cámaras, la gente de seguridad. La atención impresionante. Bueno, quiero que cantes conmigo esta canción que ha sonado durante mucho tiempo, muchos años. Necesitaba una voz femenina, obviamente. Muy bien. Sí, o sea que hoy te convertís en Alicia Villarreal, una cosa así. Algo así. Algo así, ponele. Ponele, vamos a ponerle así. Ponele. Y yo en un mini Cristian, mini Cristian Castro. Dale, ¿sí? Vamos. ¿Te parece? Vamos, vamos. Bueno. Dice más o menos así, vamos. ¡Hey! 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 ¡Vamos! ¡Esa! ¡Arriba! Así, si yo creo que no he cambiado, miento al decir que te quiero. Es más lo que tardaste en decirlo, en saber mi corazón que no me amas. Pero ¿por qué dices eso si siempre estoy contigo? Sola. Pero nada me ha faltado, no tengo.
había todo entre tú y yo, pero nos faltaba algo. Ay, pasión. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Esa mujer! ¿Pero por qué dices eso si siempre estoy contigo? Y aún así me siento sola. Pero nada me ha faltado, no tengas miedo. Lo que no tengo es amor, pero yo te quiero. En el amor no existen peros, cuando se ama de verdad. El corazón no siente miedo, se entrega todo. Sorpresas el destino, hay historias de amor que no tienen final. Había todo entre tú y yo, pero nos faltaba algo. Ay, pasión. ¡Impresionante! Gracias. Pero no te me vas. ¿Uno más? No, ¿hacemos? No, no, no. ¿Uno más? No se va, no se va, no se va, no se va. No se va, no se va y no se va. ¡Vamos! ¡Esa, esa, la vueltita, esa! La vueltita de Helio, esa, a ver. ¡Esa, esa! De la separación y tú no sabes cómo eso afecta a mi corazón. Dios mío, ayúdame y nunca permitas que mi alma se destroce con esta visita. Mi mujer no me escucha, estando ya acostada, no me mira, no me abraza, no me dice nada. Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas, haciéndote pasar muchos días de tristeza, porque no me di cuenta que yo actuaba muy mal. Ahora el remordimiento me pide matar. Hombre, al fin, donde quiera que me pare, me persigue cuando forma mi relajo. Y así sucesivamente pude perder. La gente habla sin parar, si tan siquiera sabe. Pero ya es tarde, ya escogiste tu decisión. Me abandonaste y así cumpliste con tu misión. Pero yo lucho para aunque solo pueda seguir. Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir. Mis sentimientos hoy se inclinan a tu vida. Mañana buscaré un camino a la salida. Esto me encierra en un círculo vicioso que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso. Te acuerdo cuando te entregaste a mí. Me acuerdo cómo me aferraba yo a ti. Tú a mí. Me acuerdo los dos soñando con una noche de pasión. No me escuchas, no me mires y remueve mi corazón. Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba, pues el viento a nuestra relación apreciaba. Tu pecho junto al mío el calor provocaba, y así por esas cosas nuestras almas se entregaban. Me acuerdo de la noche en que me conociste, todas las caricias agradables que me hiciste. Me acuerdo de todas las cosas que dijiste, diciéndome en secreto que el amor sí existe. Pero con el tiempo el libreto cambió, la malicia como siempre pasa se involucró. Y yo, un ser humano como los demás, he besado el punto débil del hombre, mujeres. Ya en ese tiempo no pensaba muy bien, de la pasión por exceso parecí hombre. Lograbas en tus lágrimas y en tu sufrimiento, yo no sé qué pasaba con mis sentimientos.
Luego escuché a todo el mundo decir que por mí la vida te ibas a destruir. Yo no creí en tu palabra y te ignoré como un perro. Y mírate ahora, mañana es tu entierro. Metida en esa caja sin poderte mover. Todos te lloran y me culpan sin poder comprender que fue un error, no tenía los ojos bien abiertos. Amor, perdóname, aunque hayas muerto. Recuerdo cuando te entregué hace años. Ay, sí. Cómo me aferraba yo a ti. Recuerdo los dos soñando con una noche de pasión. No me escuchas, no me miras y remueve mi Gracias, fue un placer, que Dios te bendiga mucho, te admiro, te respeto y la verdad que es un sueño estar acá, porque yo te dije, siempre escuché sus canciones, copiaba los pasitos, todo, así que para mí es un sueño estar acá, así que muchísimas gracias. Que Dios te siga bendiciendo y que te siga usando, porque vos hablas del amor de Dios en donde estás y eso la verdad que es impagable. Somos luz en la oscuridad, dicen, y hay que hablar del amor de Dios y ojalá que todos tengan la oportunidad de realmente conocer el amor de Dios que transforma tu vida, tus pensamientos. Que Dios los bendiga a todos y que tengan un 2021 lleno de bendiciones. Gracias. Gracias, Vero. Increíble. Increíble. Y para la banda, impresionante también. Fuerte el aplauso. Feliz día. Hernán, querido. Ahí está. Buenas noches. ¿Cómo estás, Elio? Hernán, querido. Gracias. Gracias por estar. Impresionante. Muchas gracias. Ese aplauso para Elio y toda la banda esta noche. ¡Vamos bien fuerte! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Feliz día, niños! Esta hoy día banda, especial, ¿eh? Esta banda cada vez suena mejor. La verdad que sí, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Se juegan los chicos. Elio, te vamos a pedir que te retires porque tengo un encuentro con ellos. ¡Wow! Y un encuentro con la gente que nos está mirando en vivo. Impresionante. Bueno, listo. Vaya nomás, nos retiramos. Muy permiso. Bien. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán y traigo sorpresas para ustedes. ¿Ustedes querían premios esta noche, sí o no? ¡Sí! No, no, así no vamos a sacar ningún premio. ¿Querían premios, sí o no? ¡Vamos! ¡Sí! Yo te digo, tengo algo guardado que la producción decidió hacer un regalo para todos ustedes que están acá. Para todos los que se tomaron el tiempo de venir, ese esfuerzo de llegar a estar acá al Teatro Pacheco. ¿Quién se quisiera ganar, por ejemplo, la capa que usó Elio en el año 96? ¿Voy de vuelta? ¿Quién se quiere ganar la capa del año 96? La original. La original que usó Elio. La que usó en la tapa del disco. La que usó la foto con Calamaro. Si bien el Instagram de Elio lo tiene ahí. Así que vamos a ver. Tengo todo chequeado que hay gente de todos lados. Vino gente de Zona Sur. ¿Hay gente de Zona Sur esta noche acá? Muy bien. La gente de Zona Norte presente está. Hay gente, escuchen, de Mar del Plata. Gente de Chivilcoy que se vino esta noche a estar acá presente en el Teatro Pacheco. Y toda la gente que nos está mirando a través del streaming. Así que, bueno, yo tengo. Sí, la muestra. ¿Cómo no? Esto no es desperdicio. ¡Tiene el perfume de Elio! El aplauso fuerte, mirá, ahí me ayuda. Impresionante. Bueno,
Le han dado unos numeritos, tenemos para ustedes que están esta noche acá. Vamos a hacer el sorteo. ¿Tienen ganas o no? Pero aparte de la capa, hay otro premio más. El sombrero original de Elio está esta noche. Vamos a hacer primero el sombrero, ¿le parece? Ahí es que tengo el asistente, gracias, papá. Bueno, miren, no es mentira. Elio cumplió, la producción cumplió, porque quería dar este regalo para ustedes. Muy bien. Hay 100 personas esta noche en el teatro. ¿Sí? 100 personas en esta noche. Y vamos a hacer el sorteo. A ver, pásame. Vamos a sortear. Sorteo en vivo, nada. Ahí está sorteando. Señoras, señores, se lleva el gorro original de Elio, el número 28. Allá. Muy bien. Ahí miramos. El aplauso, bien, muy bien. Así me gusta, vamos. Bien fuerte. Que venga al escenario porque se lo voy a dar de manera presencial como tiene que ser. Que suba, que suba. Fuerte ese aplauso nuevamente, está en el escenario la ganadora, a ver el número 28, claro que sí. Su nombre, Antonella, muy bien. Anto, esto es para vos. Pruébeselo, así sale en vivo para la gente que está mirando el streaming. Por artistas en vivo. Ahí está, al revés, al revés. Ahí, ahí, ahí. ¡El aplauso! Muy bien, Anto. Muy bien. Ahora sí, se viene la capa. ¿Están preparadas? Le pido un segundo a la banda. ¿Están preparadas o no? Es la capa de Elio original del año 96. Cuando quieras, maestro. Siga tocando porque ahora en este momento acá saco el celular. Le voy a pedir ahí si me lo pone vuelta. Muy bien, señoras, señores, las fanáticas de Elio esta noche van a tener este premio espectacular. Es la original del año 96 con el grupo Montana. Comenzamos a sortear y dice así, a ver, sorteando en este preciso momento. Mira, está cerquita. Está cerquita del número que dimos antes. No podemos sortear porque ya hicimos, no, tiene que ser así. Bueno, termina con 5. Y empieza con 2. El número es el 25. Allá, muy bien, ese aplauso fuerte. ¡Vamos, las fanáticas y los fanáticos de Elio esta noche! Despacito, venga ahí. Vamos a chequear. Cierre. Sí, señor. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Jessica. Bueno, ¿te vas a llevar algo? Increíble, mirá, no me lo quiere de... Pará, pará, no me lo saques de la mano. Algo increíble, esto es del año 96, el original que usó Elio con el grupo Montana. Así que disfrútalo, tenés ahora para sacar foto y publicarla en todos lados. Etiquetame a todos los fanclubs de Elio. ¿Dónde están los fanclubs esta noche? Mirá, que muestre la bandera, ahí tenemos la banderita, muy bien. Vi otra bandera por allá, ahí. Muy bien, mirá qué linda la foto, ahí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, es un lujo. Después queda todo en manos de usted, ahí lo deja en la casa bien para que se vea. Bueno, no me queda decirle más nada, el sorteo que se hace por streaming se hace después del show, ¿sí? Con todos los tickets
del streaming. Así que la gente que está mirando en vivo en este momento se va a enterar después de que termine el recital en el Instagram de Elio que se van a ganar. Vamos a mostrarlo. Para la gente del streaming, Elio eligió la camisa original del año 96 también. Tiene el perfume de Elio, ¿eh? Está chequeado, está chequeado. Así que bueno, toda la gente que está mirando en el streaming va a tener la posibilidad de cuando termine el show, Elio va a estar haciendo las cosas como debe ser. Termina el show y en Instagram va a subir el ganador del sorteo. Así que ha sido un gusto estar con todos ustedes. Sigue el recital de Elio en esta noche que vuelve al show presencial. Así que muchísimas gracias. Mi nombre es Hernán y ha sido un gusto estar presentando este momento. Elio, el escenario suyo. El público te está esperando. Gracias, Hernán. Y hubo ganador. Por algo suceden las cosas. Por algo suceden las cosas. Sombrero, felicidades. ¡Wow! Impresionante. Bueno, quiero que eso, más allá de ser algo material, se convierta en lo que nosotros necesitamos, que se convierta el día a día en un sueño hecho realidad. Yo no sé si ganarte ese polverino que perteneció a la banda Montana del año 96 era un sueño para vos, no lo sé, pero si verdaderamente lo fue y lo es, agradezco a Dios que se te haya cumplido el sueño. Yo nunca sé qué es lo que puede llegar a suceder en el corazón y en la vida de una persona, pero sé que el sombrero fue a parar a buenas manos. Agradezco a Dios también el haber propuesto un sorteo totalmente, totalmente cristalino. Acá no hay preferencias. Yo, con el único que tengo preferencias en este momento, es con quien me ilumina y me bendice todos los días. Con el que nos está haciendo salir a pesar de todo y a pesar de lo que vivimos. Él es el que nos impulsa, el que nos da fuerzas. Es por el único que tengo preferencias. Por eso, te felicito a cada una de las ganadoras. La camisa. Hemos decidido dejar un premio para la gente que está del otro lado, del cual yo me comprometo a hacerle llegar con la autenticidad mayor que requiere el enviar a donde sea. Si está cerca, si está lejos, no importa. Nosotros nos encargaremos de que llegue a destino. Y el sorteo se van a dar cuenta porque va a ser totalmente genuino y cristalino, como la gente de esta producción está acostumbrada a hacer las cosas. Felicidades, ganadores, y felicidades a cada uno que están en esta noche con nosotros disfrutando de algo distinto y diferente. No sé si fue mucho o fue poco, pero el poder obsequiarlos y poder premiar de alguna u otra manera el esfuerzo de viajar, el ponerse en gasto y en querer venir a compartir con nosotros, ese es el premio para ustedes, de todo corazón. ¡Vamos! Vives en mi pensamiento, quisiera amarte y no te tengo. Este amor quema por dentro y nada consuela mi corazón. Olvidarme de tus
mucho más. Cada día te quiero más, quiero más. Quisiera amarte, pero no puedo. Me falta todo, si no te tengo. Es que te extraño, y a cada instante solo pienso en ti. Quedaron en mi corazón. Debes marcharte, debes olvidarme. Que tiene dueño tu corazón. Si tú te marchas ya no habrá amor. Si tú me dejas voy a enloquecer. Si tú me dejas de amor moriré. Solo pido que vuelvas a mí. Que no tiene sentido vivir si no estás aquí. Sé que te hice daño y te sientes mal. Lo que me perdones nada será igual. Y lo que regreses todo cambiará. Si no estás conmigo nada será igual. Solo pido que vuelvas a mí. No tiene sentido vivir si no estás aquí. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Por otra mujer he perdido tu amor, lo que más quería. Fue contigo con quien aprendí a amar en la vida. Sé que fue un error. No habrá otra mujer en mi vida. Sé que te hice daño y te sientes mal por mis mentiras. Sé que fue un error y perdóname, perdóname. Gracias, buenas noches, hasta siempre. ¿Cómo que no? ¿Más todavía? Ah, entraron en calor, ¿no es cierto? Están en calorcito. Marina, ¿dónde estás, Marina? Que no te veo. Ah, Mari, querida, gracias, gracias a ambos. Gracias por bancar. Muchísimas gracias, chicos, en verdad. Así que, más, ¿qué podemos hacer? A ver. ¿Eh? Don't Cry. ¿Sí? Sí, esta canción la conocen, pero más me gustaría escucharla de parte de ustedes que de nosotros. Vamos, 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 vamos. ¡Hey! 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 Todos, 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 todos. Adiós, así llorando, jugamos al amor sin darnos cuenta. Este juego al final es una muerte lenta. Y no me digas adiós con tanta pena. Esta separación es nuestra condena. A ti te espero un hombre
somos pecadores del amor y del placer. No llores, se me parte el corazón, no llores. No llores, solamente dime adiós, amor. No llores, se me parte el corazón, no llores. No llores, solamente dime adiós, amor. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Y cierra los ojos y no pienses más en mí. Y las palmas arriba. Presenta Rubén y Alba. Gracias, chicos. No me digas adiós con tanta pena. Esta separación es nuestra condena. A ti te espero un hombre, a mí una mujer. Fuimos dos pecadores del amor y del placer. No llores. No se escucha, no se escucha. No llores. Una vez más, no llores. Eso. No llores. Me encanta. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Cierra los ojos y no pienses más en mí. Ojos. Sin palabras es mejor. Cuando habla el corazón, el idioma del amor. Cuando nos amamos, el mundo es de los dos. Y no quiero nada más. Ese amor que tú me das, no me faltes jamás. Todo tiene otro sentido desde que te conocí. Nadie igual había vivido. A tu lado soy feliz. No, y no, no voy a dejar de quererte nunca. Porque te amo. No voy a dejar que nos separen nunca. De nada ni nadie. No voy a dejar de cuidarte nunca. Ahora y siempre. Y aunque pase el tiempo nada cambiará. Lo que mi pecho siente no morirá. Porque es verdadero amor. Es verdadero amor. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Saben? Año 1998. Estábamos compartiendo una comida en fin de semana, porque ni siquiera fue en la semana, era un fin de semana. Y tenía la oportunidad de conocer un personaje hermoso. Porque más allá de ser talentoso, es alguien que yo aprecio y quiero mucho. He tenido la oportunidad de presentar su banda allá por el año 98, y cada vez que tenemos oportunidad, algo siempre hacemos. Si no son programas de televisión, son giras. Hemos hecho giras, me
Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja. Hemos estado... Uy, ¿por dónde no hemos estado? ¡Fuerte el aplauso! Ah, perdón, perdón, perdón. En una oportunidad se ha convertido en músico mío. ¿Se acuerdan? Me ha tocado el güiro, ha tocado el timbal. ¿Sí? Y esta noche va a cantar conmigo una canción que según él es una de sus preferidas. Quiero un fuerte el aplauso, fuerte el aplauso para el señor Martín Gallo. Impresionante. Hoy te viniste moto pura. Hoy te viniste, hoy se prestaba para la moto. Yo te iba a hablar así como que estamos. Bueno, buenas noches, bienvenidos. Qué lindo, papá. Qué hermoso, qué lindo. Bueno, buenas noches. Y no voy a robarte más tiempo. Solamente agradecerte por esta invitación. No me lo robas. Y al contrario. Hace como 9 meses que no canto, así que... Es más, no me estás robando el tiempo, me lo estás regalando. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos. Vamos. Venga. Dale, vamos. Yo quiero bailar como vos. 1, 2, yo la vi en TVA en esa época. Bueno, ojo con lo que vas a decir. Otra vez te vas a amar. Ahora cuando más te quiero, vida mía. Llévate mi corazón, en tu alma mi canción. Y no te olvides jamás de mí. Sé que te tienes que ir. Amada mía, en tus ojos solo hay melancolía. ¡Hey! Llévate mi corazón y en tu alma mi canción. Y no te olvides jamás de mí. Y dice: amor mío, dime cuándo volverás. No te vayas, quédate un... Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame, después te vas. Amor mío, dime cuándo volverás. No te vayas, quédate un poquito más. Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame, después. Y las palmas arriba, que se acaba y no hay más. Arriba, 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 venga. Fuerte, 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 ¿cómo? Acostumbrado a ti, en tus brazos me siento feliz. Y no te olvides jamás de mí. ¡Sí! Amor mío, dime cuándo volverás. Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, dime cuándo volverás. No te vayas, quédate un poquito más. Amor mío, bésame, después te vas. Gracias, maestro. No te vayas, quédate un poquito más. Amor mío, dime cuándo volverás.
Muchas gracias, buenas noches. Gracias, maestro. Mirá. Pero te lo hubieses puesto antes. No, pero lo que pasa es que yo este se lo pedí a Ruli. Sí. Porque tenemos la cabeza media parecida. Y yo con este te vi en TVA, en serio. Bien. No era chico, tenemos la misma edad, como dijo Gastón. Pero más o menos, gracias, mamá. Te quiero mucho. Gracias. Fuerte el aplauso. Martín Gallo. Amigo, hermano. Vamos, nos vamos. Tanto hambre han juntado en estos... ¿Cuánto? 8, 9, 10, 12. Ya perdí la cuenta de cuántos meses. Nos vamos. Nos quedamos. O nos vamos. Vamos, 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 vamos. Consuelo por tu amor igual que un niño. Y me puse a pensar en qué brazos te encontrarás. ¿Quién será el que hoy me estará besando? O me duele saber que ya nunca más volverás. Y que mi vida sin ti no tendrá sentido. Estás dentro de mí. Vuelve, amor. Vuelve a mí, ya por favor. Vuelve, amor. No me dejes así morir. Dios mío. Sabes bien fingir lo que no puedes ser. Ahora para qué discutir cuando todo acabó. No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor. Y ahora quieres volver y no se va a poder. No vas a jugar con mi cariño otra vez. Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder. Me vas a convencer. Ya necesitas más, sin ti yo viviré. De ti ya me olvidé. Y ahora quieres volver, pero no voy a ceder. No me vas a convencer. Ya necesitas más, sin ti yo viviré. De ti ya me olvidé. Esta noche se ha puesto tan copada que hasta el sonidista se vistió de vaquero. Ah, sí, ¿qué tal, eh? Ah, se tuñó Guille. Qué grande, Guille. Sí, por favor. Ahí está.
Saben, en esta noche yo quise que sea muy especial, pero especial de verdad. Especial al punto de poder darme un lujo muy importante. Creo que cuando uno tiene la oportunidad de escribir una canción y se la coreen, es algo lindo, es algo bonito. Cuando uno tiene la oportunidad de que coreen su nombre, también es atractivo. Pero cuando uno tiene la oportunidad de escribirle una canción a un hijo, eso significa algo inexplicable, algo indescriptible. Y cuando el hijo crece y el papá se da la oportunidad de poder compartir un escenario con él, tiene un nombre artístico, pero todos lo conocen como Tommy. Fuerte el aplauso. ¿Saben? En la vida uno puede tener muchas cosas. Puede tener popularidad, puede tener dinero, puede tener trayectoria. Pero si tenés todas esas cosas, pero no tenés esta clase de oportunidad, me parece que nada puede llegar a servir en la vida. Por eso, yo mirando al cielo agradezco todos los días por un montón de cosas y por estos momentos. Tendríamos que entender qué significa cantarle a un hijo. Hay otro que desde casa me está viendo y otro que en la oportunidad, como la vida me lo dio, casi me lo quitó. La desesperación de poder entender qué significaba, surge esta canción. A veces la emoción y la alegría te hacen escribir una poesía, una canción, pero a veces la desesperación de ver cómo en momentos se te puede ir de las manos, la vida de un hijo también te lleva a estos momentos. Gracias a todos ustedes por poder compartir esta noche especial junto a mi hijo y el propietario de esta canción. Ojalá que les guste. Siento por ti desde que Dios te envió hacia mí, una explosión de felicidad. Cuando me enteré que iba a ser papá, pasan los meses y creciendo estás dentro de la mujer que va a ser tu mamá. Con mis ansias no puedo más, no veo la hora de verte llegar. Por eso hoy yo te canto esta canción dedicada solamente a ti. Hijo, te amo. Papá y mamá, por siempre te vamos a cuidar, porque eres lo mejor que nos pasó. Eres el fruto del amor. Gran explosión de felicidad cuando me enteré que iba a ser papá. Con mis ansias no puedo más, no veo la hora de verte llegar. Hasta que por fin el momento llegó, mi
vino el doctor, me dijo todo acabó. Tranquilízate, está todo bien. Pronto podrás conocer tu bebé. Por eso hoy yo te canto esta canción, dedicada solamente a ti. Tommy, te amo. Papá y mamá, por siempre te vamos a cuidar, porque eres lo mejor que nos pasó. Eres el fruto de el aplauso. Martín Martínez. Tommy Sueldo. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora queda agradecerles todo el sacrificio que han hecho. Eso es lo que aprecio, lo que quiero, lo que banco, lo que respeto de mi gente. Esa gente que está en Face, la gente que está en Instagram. Gracias, gracias a los chicos que después de larga duración de filmación vinieron, se hicieron la escapada. Amigo Rubén, gracias por venir en buena compañía, en tan bonita compañía. Gracias, mi hermano. Esa bandera que la veo en todas partes donde voy. Gracias, chicos. Tengo entendido que ha venido gente de Chipoleti. ¿Dónde está? No te lo puedo creer, Pau, querida. Muchos kilómetros esta mujer ha viajado. Te lo agradezco inmensamente. ¿Esto es amor verdadero o una locura verdadera? ¿Cómo es la cosa? Las dos cosas, ¿eh? Mario, los chicos presentes, producto del verdadero amor. La vi nacer, hoy es mamá, está casada, felizmente casada, ¿eh? Con un gran servidor, ella también, servidora pública también, ¿eh? Defiende la soberanía de todos los argentinos. Gente, quiero un fuerte aplauso para esta gente que me acompaña, que me banca hace años, bajo la lluvia, el calor, kilómetros. En la guitarra, fuerte el aplauso para Martín. En el bajo y la segunda voz de esta banda, fuerte el aplauso para Pupi Barbuena. Fuerte el aplauso. En los teclados y acordeón, el maestro Toti Salomón. Fuerte el aplauso. En la percusión, ahí juntitos, en el güiro, el querido, queridísimo Nahuel, fuerte el aplauso. En la percusión, en la intimidad lo conocemos como Chucky, pero para ustedes, fuerte el aplauso para Jonathan Molina. La producción inmensa de este teatro, streaming, hoy presencial. Toda esa banda hermosa que está atrás en la cámara, dirección. Chicos, lo mejor. Gracias. Gracias por facilitarnos las cosas. Gracias por hacernos fáciles las cosas. A los cámaras, a los chicos, a la gente de seguridad, a la gente de la entrada. Espero que hayan pasado una noche maravillosa. Y espero que... quien nos ilumina y nos bendice todos los días, haga lo mismo en este retorno, en esta noche. Gente, lo mejor. Gracias, Tommy. Te amo, hijo. Gracias, Andrés Leguiza, por hacerme el aguante en todo lo que fue audio. Alan Malbuena,
en esta noche, como asistente, como siempre. ¿Sí? Martín Gallo, gracias, mi hermano. Gracias, Martíncho. Los chicos de Viru, Viru, el negro Viru y Nati tenían otro compromiso, se han marchado. Quiero agradecerles también inmensamente a Vero Ávila y todo su equipo, toda su asistencia. Gracias. Y a cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones, hasta siempre. Chao, 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 chao. Y a toda la gente que está ahí. ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey! 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 ¡Hasta siempre! ¡Chao, mi gente! Hernán Show. Gracias a la gente de Delivery. Ani, Juli. Gracias. Siempre me pegaron donde más dolía. Y jamás pensé que me enamoraría algún día. Quise hasta morirme porque no llegabas. El amor sincero que siempre esperaba y deseaba. Pero llegaste tú de repente. Sencilla, cambiaste por completo el rumbo de mi vida y llegó el amor como un huracán, arrasando con todo a su paso, se llevó mis penas y fracasos y llegó el amor, lo trajiste tú y no te vayas nunca de mi lado porque al fin mi vida estoy enamorado. Amor, trajiste tú y no te vayas cerca de mi lado, porque al fin mi vida estoy enamorado. La Plata presente. ¡Hey! ¡Hey! ¡Chao, mi gente! Gracias. Zona Sur, capital, provincia de Buenos Aires. Gracias, Argentina. Hasta siempre. Feliz día, chicos. Lo mejor para ustedes. ¡Hasta siempre! ¡Chao! Gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, los queremos. Chao, gente.